La única que nace con alma. Aguas de Terror. Comenzamos este caluroso viernes noche con las imágenes que nos llegaban esta misma mañana desde Valverde, en el Hierro, aún con restos de humedad a primera hora. Antes de secarse la atmósfera, las nubes se quedaron por debajo de la capital, básicamente, y no tardaron en disiparse a lo largo de la mañana. Algo de viento se notaba en esta zona. Irá más mañana. Las temperaturas calurosas para ser la capital de la isla, por encima de los 26 grados. Y valores en el termómetro también por encima de los 30 grados se llegaron a registrar esta misma mañana en Agaete, en el puerto de las Nieves, a las 7 de la mañana. Predominaron los cielos despejados, básicamente con algunas nubes dispersas a primera hora y a una cota muy baja. El mar se complicará en las próximas horas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy hemos tenido un viernes bastante caluroso y esas temperaturas podrían acercarse mañana durante la primera mitad del día. Tenderán a bajar por la tarde, noche, y el domingo será una jornada bastante más fresca. No le quitaremos el ojo al viento y tampoco al estado de la mar. Nos quedamos con la imagen de satélite, una imagen que nos muestra la nubosidad de tipo alto que ha ido entrando de sur a norte a lo largo de toda la jornada, no solo a la geografía peninsular, también al archipiélago. Nubes sin mayores consecuencias. Han difuminado el ambiente mezcladas incluso con la calima. De hecho, se puede apreciar en la imagen de satélite en el canal visible desde Tenerife hacia las Islas Orientales, abundante calima, sobre todo en niveles altos, nubes altas y mayores consecuencias, como decimos, y temperaturas que han estado por encima de los 38 grados, por ejemplo, en Agüimes, en la isla de Gran Canaria, San Bartolomé, Tirajana, en Tejeda, por encima de los 34 grados en el municipio de Arico, también en el sur de la isla de Tenerife. En las próximas horas esas temperaturas se podrían repetir, esperamos que sean algo más bajas, pero en general la masa de aire cálido aún está sobre el archipiélago y se mantendrá también durante la jornada de mañana. Mañana por la noche, si se fijan en la leyenda de horaria, verán cómo del nordeste el viento llega un poquito más húmedo y eso hará que de cara al domingo las temperaturas vayan en ligero descenso, sobre todo en las islas occidentales. Vamos a estar entre dos anticiclones, el del norte de África y también otro que se va a formar al sur de las Azores. Decimos que las temperaturas mañana van a ir en ligero descenso. La Agencia Estatal de Meteorología, en su mapa de previsión de variación, ya vemos cómo está en tonos azules. Y eso lo que indica es que van a bajar y van a bajar entre 1 e incluso, fíjense, 6 grados, por ejemplo, en puntos del nordeste de Anaga. Pero pese a esto, no quiere decir que las temperaturas vayan a bajar demasiado. De hecho, los avisos para mañana todavía se mantienen. Ya no están en nivel naranja en la isla de Gran Canaria, están en nivel amarillo. Pero en las islas en general podrían superarse de nuevo, llegar a los 34 grados. Y en concreto, en la isla de Gran Canaria podrían llegar a los 36 grados. Además de eso, también se añade, de hecho, hay decretada una prealerta por fenómeno costero, porque se va a complicar la situación marítima por el oeste, por el noroeste, por el sureste y en canales entre islas debido al viento que va a soplar rachado con fuerza 7 en algunos puntos, rachas de más de 61 kilómetros por hora. Eso podría generar mar gruesa y olas que superen los 2 metros de altura, por tanto mucha precaución. Veamos la previsión para cada una de las islas. Esperamos una jornada de sábado con pocas nubes. Las más frecuentes serán de tipo medio y alto y cruzarán la isla de sur a norte. Las temperaturas irán de los 18 a los 25 grados. Viento del nordeste en los extremos. Esperamos cielos poco nubosos también en La Palma, tanto en el norte como por el sur, donde alguna nube alta se podría ver. Por la tarde-noche, con el aumento de la humedad, se podrían ver algunas más por el nordeste. Temperaturas entre los 22 y los 27 grados en la capital. Sábado de cielos casi despejados, difuminados con ligera calima en altura y presencia de nubes altas de sur a norte sin mayores consecuencias en La Gomera. Las nubes bajas se limitarán al litoral norte. El viento ganará fuerza y el termómetro oscilará entre los 22 y los 29 grados. La humedad irá subiendo por la tarde-noche, pero hasta que eso no ocurra, predominará el cielo poco nuboso en Tenerife. Se verán nubes bajas a primera hora por el norte que se disiparán con rapidez para volver por la tarde hacia el nordeste. Nubes altas entrando por el suroeste de paso, durante las horas centrales más bien. Se notará la calima, las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 31 grados. Aumentará el viento por la tarde. Gran Canaria también tendrá rachas de viento intensas, especialmente en la cara oeste y vertiente sureste de la isla. Picará el mar. Mañana será otro día de altas temperaturas, no como hoy, pero que en medianías volverán a rondar los 36 grados. En la capital variarán entre los 22 y los 26. Las nubes serán en su mayoría de tipo alto con calima.
Se seguirá notando el polvo en suspensión en Fuerteventura, mañana especialmente porque será una jornada de cielos bastante despejados. Hasta última hora no llegarán las nubes a la cara oeste de la isla. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 30 grados, rachas intensas por el sur. Al igual que en Lanzarote por el sureste, las rachas por la tarde-noche se notarán más. Esperamos pocas nubes, estarán en la vertiente oeste y seguirá la ligera calima. Las temperaturas irán de los 21 a los 31 grados en la capital. Y respecto a la situación marítima, mañana cabe esperar fuerte marejada en las costas del norte con olas que podrían superar debido al viento el metro y medio de altura. Y marejadilla con áreas de marejada en las costas resguardadas del sur. En canales entre islas, por ejemplo entre Tenerife y Gran Canaria, predominará la mar de fondo del norte-nordeste con olas que van a superar el metro y medio de altura. Y nos centramos ya en el domingo, porque el domingo el mar se podría seguir complicando. De hecho, en las costas del norte se podrían dar olas superiores a los 2 metros de altura. Marejadilla con áreas de marejada en las del sur y en canales entre islas también áreas de mar gruesa con olas que superarán los 2 metros de altura. Respecto al estado del cielo, esperamos más nubosidad en la cara norte de las islas. Habrá un aumento de humedad y cielos despejados en el sur, con temperaturas que van a ir en ligero descenso y con viento que, sobre todo por la mañana, seguirá soplando con intensidad. Y nos despedimos, nos vamos y lo hacemos con imágenes que ustedes comparten con nosotros, como esta de Canary Weather de esta misma mañana de Tenerife, con esos intervalos nubosos, la presencia también de nubes altas y ligera calima que se podía apreciar. De Jorge Ruano, captaba el amanecer desde Gran Canaria, también con esos intervalos nubosos. Y Teide Lab desde Aemet Izaña, captaba esta otra con la calima cubriendo el Teide. Con ellas les dejamos, que pasen una feliz noche. Con alma, aguas de terror.